Barbra Streisand. Santiago me he venido ligerita, pero no caminando, porque he querido reservar mis fuerzas para irme de fiesta. Además, hoy voy a estar muy bien acompañada. No sé por qué, pero me da a mí que hoy va a ser una noche mágica. Let the magic begin. Just came to say hello. Natal, todavía sigue siendo Héctor, pero aquí en Santiago y en el resto de Galicia eres el mago Teto, sí o sí. De Teto vende esto, ¿no? De cuando eras pequeño, ¿cómo te llamaban? Esto, entonces quedó Teto. Tu primera actuación, bueno, la tuviste a una bastante tierna edad, que fueron los 15 añitos, en el instituto, delante de todos tus compis, ¿cómo recuerdas aquello? Muy guay, muy guay, muy guay. Yo dije, hostia, vamos a hacer, empezar con un fallo, entonces la gente dirá, ja, ja, ja. Pero ese fallo se multiplicó por 200 personas que fuera. Claro, decía, bueno, este momento va a empezar a tirarme tangas. No, me tiraban lápices a cabeza. ¿Y a ti cómo se te da por meterte en esto de la magia? Cuando acabo EGB cae en mi hermano un libro de Juan Tamariz. Entonces cuando empiezas, bueno, pues ves que gusta, que a gente le gusta, tú empiezas a tener un mono de magia, cada vez necesitas más magia. Me gustaría que ahora me deleitaras con una pequeña muestra de lo que nos va a esperar esta noche. Vale, entonces mira, voy a pedir una cosa muy fácil, que es que penses una carta de picas, tréboles, diamantes o corazones, pero no vas a pensar a que te da la gana, vas a pensar a que a mí me sale las pelotas. De picas, tréboles, diamantes o corazones, ¿qué carta pensaches? El 6 de corazones. 6 de corazones, esa carta no vale. ¿Pero cómo que no? No, porque al principio dicen que iba a nombrar la carta que a mí me salía las pelotas. Sí. Yo soy un dos magos que cumple y que siempre leo una carta, que siempre es justamente... ¡No lo puedo creer! Pues comprobar que no hay más. No pienso meter la mano para verlo, me fío del truco. Bueno, qué guay comimos, ¿Qué tal? Oye, ahora te toca a ti elegir cuál va a ser nuestra siguiente parada. Y eso sí te digo, que espero que esté a la altura de este sitio al que te he traído yo, ¿eh? Entonces creo que tenemos que ir a Galodouro, un sitio muy guay, creo que te va a gustar. ¿Sí? Pero eso sí, yo te diría que antes de empezar a caminar, te... atarás el cordón, porque no vaya a ser que tengamos un accidente o algo por el estilo. Vamos a atar con magia. ¿Con magia? ¡Oh! Estoy empezando a pasar de la diversión al miedo, te lo digo. Pues así me afeité. Bueno, vamos a ver en qué acaba la noche. Siguiente parada por el momento, Galodouro. Vamos allá. You never alter, you're always you. Everything's breaking, but I don't care. Pues estamos aquí con Jorge, George para los amigos, Galo para otros en Santiago. Cuéntanos un poquito, ¿de dónde viene el nombre de este local? Bueno, este local ya me lo dieron puesto. Sí, sí, cuando llegué aquí ya se llamaba Galo. Lleva abierto desde el 58 o 60. Yo llevo aquí desde el 75. Y si yo te pido, por ejemplo, que me sirvas algo, inspirándote así un poco en una primera impresión, ¿tú qué crees? ¿Que yo soy más de gin tonic, de licor café? Bueno, yo creo que tú eres más de licor café que de gin tonic. ¿Sí? La gente de gin tonic es más calmada, más pausada. Bueno, pues nada, entonces tiramos por el producto de la tierra y para empezar la noche yo creo que un licor café nos va a sentar de lujo. No sé a vosotras, pero a mí una de las cosas que más me llama la atención del local es que tienen una jukebox, que es algo que ya no hay en casi ningún lugar. ¿Qué os parece eso? Pues a mí me parece fantástico realmente, porque puedes escoger la música que quieras y tienen una selección musical estupenda. Imagínate que tuvieran una selección musical no estupenda como la tienen, que damos fe, sino infinita. ¿A ti qué canción te gustaría que sonase ahora mismo? Alguna de Pink Floyd. ¿Y tú si pudieras elegir, tú qué elegirías? Más tirando así un poco por lo americano y tal, más que por lo español. No sé si vosotras creéis en la magia, pero agudizad vista, oído, olfato y hasta gusto, porque ahora os voy a enseñar una cosa que es ver para creer. Hola, mira, ¿cómo es tu nombre? María. Anda, María, como mi planta. Hola, ¿cómo es tu nombre? Azaya. Azaya.
como mi madre. Me vamos a hacer una magia con monedas, y aquí tengo cuatro monedas. Vamos a escoger a niñas muñecas y vamos a intentar hacer magia, que a magia sucedan a vosas casas. Por favor, coña muñeca. Azar, coge la muñeca, colega. Entonces, mirad, muy claramente, una, dos, tres, cuatro monedas. O que va a pasar que las monedas van a subir a través de niñas venas, pasarán por un lado do corpo, un toque mágico, y aquí desaparecerá una moneda y viajará esta mano. Acabas de flipar. Yo sí. Pues espera que a segunda. Vámonos a repetir, porque en casa vos saliste perdidos. Mira, María, una, dos, tres. Azaya, una. Muñecas. Afloje un poquillo. Ahí está. ¿Cuántas? Flipando a colega. Vámonos a hacer más difícil. María, déjame a tu mamá. ¿Hay alguna manera que esta moneda viaje de aquí a aquí? Sí, tío. ¿Cuál? Pues esta. Vámonos a hacer por magia, que por lo que estamos aquí. Vamos a colocar esta moneda, va a soplar fuertemente y la moneda va a desaparecer. A ver si sale. Sopla. Una, dos, tres. ¿No taches algo? No, eso me dijeron esta noche, pero me pasé genial. Muy claramente, abre aquí a man y conta cuántas monedas hay. Conta. Para que vayan a su casa, mira, tenemos una, dos, tres. Teachers, leave them kids alone. Hey, yeah. Teachers, leave these kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. Seguís la fiesta aquí en el Modus Vivendi, que es uno de los locales más emblemáticos de Santiago. Yo he oído que en Santiago casi cualquier día uno sale y se encuentra fiesta. Por la semana puedes encontrar un ambiente universitario, el fin de semana más gente de 30, 35, va cambiando. O sea, si quieres madurita, si es el fin de semana. Por eso aquí tu amigo llega el viernes y sale. Ahí está. ¿Es compatible vivir en Santiago con toda la marcha universitaria que tiene y aprobar a fin de curso? Sí, hay momentos para todo, ¿no? Para salir, para estudiar y para salir también. ¿Tú qué tal lo llevas esta combinación de estudios y fiesta? En Santiago salir es obligatorio, está claro. Si eres estudiante tienes que salir. Y lo de cómo se lleva, bueno, la carrera saca más tiempo o menos tiempo, pero se saca igual. Y si no, pues sabéis lo que os digo, que lo importante es participar. Pues os presento aquí a mi amigo Jao, que no sé por qué, pero me da a mí que compostelano de nacimiento no eres, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Dónde has nacido tú? ¿Has nacido en Santiago? Ah, soy... yo vivo en... Avenida de Barcelona. ¿Pero de dónde vienes? ¿No has nacido aquí? Soy de China. Pues nunca lo hubiera imaginado, fíjate. ¿Qué estás haciendo entonces en Santiago? ¿Estás estudiando? ¿Has venido como peregrino a hacer el Camino de Santiago? ¿Qué haces aquí? Estudio en la Facultad de Física de la Universidad de Santiago de Compostela. Veo que estás bebiendo crema de orujo, o sea, de saque nada. ¿A ti te gusta lo típico gallego? Licor café, por supuesto. ¿Sí? Hombre, claro. Y me gusta mucho las calamares. Bueno, ¿dirías entonces que la fiesta en Galicia is good? Muy bien. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Natalie. Entonces, me gustaría que examines esta navaja, que la abras, que no te cortes, que no sangre, porque, claro, dejamos el modus chungo y no mola. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Sara. Anda, Sara, como mi madre. A ti, Sara, te vamos a dar la navaja de color colorado. Digo colorado porque como me patina la que queda mal. Entonces, examina. ¿Y tu nombre es? Manu, a ti te damos la funda. Pues Jackie, mira, ¿de dónde eras, Jackie? De Guatemala. Mira, en Guatemala, ¿cómo le llamáis al color del medio? Rojo. ¿Y aquí en Galicia cómo lo llamáis? Vermello, no, porque aquí a los de los lados le llaman de color. ¿Tú cómo le llamas? Acaban de cambiar. Sí, llevo 20 años haciendo esto, de cambio de color. Sara, mira, la navaja de color cojo, ¿verdad? Sí. Cogemos polvos mágicos. Dime un color, azul, amarillo, lo que tú quieras, me da igual. Verde. Sopla. ¡No me lo puedo creer! Dime un color. Rosado. Manu, dime un color. Azul. Dime un color. La magia, todo es posible. Por favor, sopla. ¿Rosado claro o oscuro? Claro. Vale. Va a ser la negra. ¡Creo! Bueno, Lucía, cuéntame, ¿sales mucho por Santiago? Pues normalmente los fines de semana, sí, el viernes y el sábado.
¿Cómo definirías tú la noche de Santiago de Compostela? Especial, porque siempre te encuentras gente nueva que vienen haciendo el camino y cosas así. ¿Hasta qué hora podemos salir de marcha por Santiago? Pues hasta las 6:30 o así siempre hay marcha, sí. Bueno, pues nos queda todavía bastante ruta por delante, así que ya no te entretengo más. Vale. Dejo que te tomes tu copa tranquila y que sigas y seguramente nos encontremos por el camino. Espero que sí, venga. Estamos aquí en el mismísimo corazón de la Casa de las Crechas con Aitana, que es la responsable de toda la programación cultural tan importante que lleváis a cabo aquí. Cuéntanos un poquito. Pero sin duda o máis emblemático da Casa das Crechas e o que ten presente sempre todo o mundo son as foliadas que fai a propia banda das Crechas. Os mércores levan casi 25 anos tocando os mércores aquí e eu creo que é o máis destacado de todo. Porque encima de promover la vida cultural de Santiago e máis allá de sus fronteras, os habéis montado vuestro propio grupo a Casa das Crechas e é un grupo folk con el que, bueno, llenáis hasta la bandera local cada miércoles. Exactamente, hai un grupo de xente que leva aquí desde hai casi 25 anos tocando, que o fan porque queren, non hai ningún tipo de vínculo nin económico nin laboral, eles veñen a pasalo ben. Por amor al arte, digamos. Exactamente, porque elles encanta, pero hai músicos destacados de grupos folk como Berro Gueto, Xochilmica, e eles veñen aquí a tocar cada mércores e, vamos, é increíble chegar, o que se, a atmósfera que se respira aquí os mércores é alucinante. A Crecha xa trascendeu de ser un bar a ser casi un símbolo de Compostela. É un sitio de reunión donde todos os músicos e a xente temos como referente, donde hai unhas actividades moi interesantes que moi poucos locales en Compostela teñen. Y hablando un poquito de tu trayectoria, súper experto en todo tipo de música, especialmente en música brasileira, tú imagínate que ahora se le prende fuego a todo esto, que no lo queremos, y solo pudieras salvar un disco, ¿cuál salvarías? Amo a Hermeto Pascual, a Tom C, así podría decir 20, estou empapado dese mundo, tamén donoso, non? Pero empapado dese mundo e non son capaz. Prefiero non ter que facelo, sabes? Bueno, pues a todos esos artistas que has nombrado y a muchos más, vamos a escucharlos hoy aquí en Casa das Crechas, porque es casi casi como viajar de repente a Brasil. Pues antes de que sigas tu camino triunfando por Galicia y alrededores, algo especial quiero que me hagas, para mí y para todos los de casa, ¿te parece? Una magia muy especial con toda la baraja. Entonces, mira, voy a ir echando cartas de una mano a otra y cuando quieras me dices alto. Cuando tú quieras, una, dos, tres. ¿Alto? Ahí, coge la carta. Coge mírala, la carta y tú mírala. Seis de corazones. Ahí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A ver si sale, me meto en cada jaleo. Voy a coger las cartas, las voy a tirar al aire y tú cuando notes algo, lanzas, mueves así el micro hacia las cartas y va a aparecer aquí clavada. No te puedo creer. Yo tampoco, pero bueno. Vale, vamos a ver qué sale de esto. Venga. ¿Así? Una. Dos. Tres. Y... ¿Repetimos? Esto no lo grabo. No. A ver, mira. Quita la esponja eso extraña. Mira, a ver si hay algo. ¡No te puedo creer! Esto es un micro por dentro. ¿Hay algo ahí? Algo ahí, a ver. Que me estoy poniendo nerviosa ya. No intentéis hacer esto en casa. Bueno, qué nivel. Ahora devuelve la alcachofa a su lugar. Vale, te diré que me has impresionado, no voy a decir que es lo contrario porque mi cara me delata, pero no eres el único. Solo te voy a decir que cuentes 1, 2 y 3. Y los de casa, atentos. 1, 2 y 3. Estamos teniendo hoy una
playa en una ciudad como Santiago, que también es muy mágica. Y yo te digo, si me tuvieras que servir una bebida mágica, ¿tú qué me servirías? Yo creo que un daiquiri de fresa o algo así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero, ¿por qué me dices que es mágica? ¿Porque si me lo tomo me voy a convertir en una rana o voy a desaparecer? Desaparecer en rana tú sería en princesa, no en rana, ¿eh? Pero sí, porque está muy rica, muy rica. ¿Sí? Bueno, y tú que estás detrás de la barra y de esto sabrás un montón, ¿cuál es la bebida que más te pide la gente aquí en el retablo? Son muy, muy típicos, ron y whisky es lo que más, yo creo que es lo que más suele salir. El daiquiri solo para chicas exclusivas como tú y como yo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, César, te he secuestrado un par de minutitos solo porque he dicho yo, este chico, 5 añazos aquí en la puerta del retablo diciendo quién pasa y quién no, ha debido de ver de todo. De todo, sobre todo ahora en verano viene mucha gente de Asturias, Bilbao, de todos los puntos de España y de extranjero también, por supuesto. Porque claro, Santiago, aparte de ser una ciudad maravillosa y que la gente de Santiago es un 10, es que tiene ese aliciente de que viene gente de todas partes del mundo que está de paso, que quiere pasárselo bien. ¿Cómo se porta la gente aquí? Muy bien. Sí, pues la verdad que hay días tontos, como suele haber en todos los lados, pero muy bien, muy bien. La verdad que no tenemos mucha queja. Bueno, pues yo te diría que hoy no me saques el ojo de encima porque vengo aquí, todavía no tengo muy seguro si me voy a portar bien o me voy a portar mal. No tienes problema, no tienes problema ninguno. Pues estás en tu casa. Bueno, Cristina, veo que vienes monísima, de súper tendencia, pero así a simple vista no se te ve ningún piercing, ningún tatuaje, ninguna dilatación con todo lo que se lleva. No llevas nada. Nada, no llevo nada. ¿Y eso qué pasa? ¿Que eres pro belleza natural? ¿No te gustan estas cosas o...? Sí me gustan, lo que pasa que es miedo también mucho. ¿Te harías un tatuaje si supieras que no duele? Da igual que duela, me lo voy a hacer igual. ¿Qué te vas a hacer? Y lo más importante, ¿dónde te lo vas a hacer? El que me voy a hacer no te lo voy a decir. Me lo voy a hacer en la espalda. Pero pequeñito. Todo el mundo dice que sale para divertirse, para pasárselo bien, pero ahora, hablando entre tú y yo, la verdad es que el que más y el que menos también sale para ver un poquito cómo está el percal. Y hombre, si ligas un poco y cae algo, ¿verdad? Sí, claro, claro, siempre, siempre. Y cuéntame tú, ¿cuál es tu truco para ligar? No, yo bailo y estoy siempre a mi rollo, tal. Lo que tenga que pasar ya pasará. Y por el contrario, para que tú... pues te fijas en un chico, ¿cómo tiene que hacer? A ver, cuéntanos, danos una pista. Sacarme a bailar, bailando me conquistas. Y si baila bien y es guapito, es difícil encontrar a un chico que sea simpático y que sea educado, porque hay mucho por ahí que, bueno. Bueno, ahora que le ha dicho, yo creo que los de casa se van a ir poniendo las pilas. Esta chica está soltera. Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue. No tengo a dónde ir sin ti. Solo puedo repetir desesperado. ¿Sois de las que hacéis siempre la misma ruta? ¿Os gusta innovar y probar locales nuevos? Normalmente la verdad es que hacemos la misma ruta. O sea, solemos ir a la zona vieja, que es al principio de la noche, y después venimos para aquí, para la zona nueva. ¿Y dónde termináis la noche? ¿En qué local? Pues aquí, No Blaster o Liberty, por ahí. ¿Y la gente de Santiago cómo es cuando sale por la noche? Pues muy divertida, o sea, le gusta bailar hasta más tarde de la hora que cierran los locales, que cierran muy temprano. O sea que Santiago, fiesta hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante, justo. Y a bailar hasta las tantas, ¿no? Hasta las tantas. ¿Sí? Bueno, pues que no decaiga. Bueno, José, he invadido un poquito tu territorio porque quiero conocer de tu mano un poquito más de cerca qué tipo de música pincháis aquí en el Blaster. ¿Suenan más artistas nacionales o internacionales? Generalmente internacionales. Hay más variedad de música, la gente lo conoce más porque sale más en la radio. ¿Y tú si pudieras elegir un artista nacional, algún artista que estás deseando que saque disco, alguien que a ti te guste? Venga, elegimos uno. Lori Meyer. Desde aquí nosotros, desde la cabina del Blaster, animamos y tú tienes que comprometerte a que desde ahora hasta que me vaya por lo menos va a sonar un artista nacional. ¿Hacemos trato? Claro. ¿Trato hecho? Queda sellado y registrado. A ver cómo se porta. Bueno, Carmen, te he oído hablar y por el acento yo diría que gallega no eres, ¿no? No, no, soy de Murcia. ¿Y qué hace una murciana como tú aquí en Santiago de Compostela? Pues hemos venido a pasar una semanica aquí de vacaciones y bueno, lo hemos pasado genial, la verdad que sí.
¿Y los chicos gallegos qué? ¿Te parece que, bueno, hay posibilidades con alguno? ¿No son tu tipo para nada? Cuéntame. Bueno, los chicos gallegos son guapísimos, ¿eh? De verdad que sí. Bueno, ¿y tú cuando sales por la noche, si ves a un chico que te gusta, eres más de tomar tú la iniciativa o de esperar a que se venga él? Bueno, yo la verdad que soy un poco así del sur, somos fuertes, entonces somos echadas para adelante, la verdad que sí. En el norte también tenemos una cara que no veas, ¿eh? Sí, pues las del sur somos que no veas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Cuéntame, Tania, ¿es una casualidad que te encontremos hoy aquí en el Gabbana o tú eres de las que no perdona un fin de semana? No perdono un fin de semana, pero es una casualidad que me encontréis en el Gabbana. ¿Porque suele salir por otra ruta? Bueno, zona vieja, zona nueva, pero es la primera vez que vengo aquí. ¿Y qué te parece el local? ¿Bonito ese? Sí, me gusta, me gusta. ¿Vas a repetir? Sí, seguro. ¿Siempre que sales, sales por Santiago o te gusta cambiar de lugar? Santiago, Vigo, Coruña. Tengo familia en Vigo y tengo amigos en Coruña. De vez en cuando pues cambio un poco. Dime la verdad, tú con la excusa de voy a visitar a los tíos, a los primos, a los abuelos, te vas de farra por todas partes. Eso sí, tengo donde dormir en todas partes. Bueno, Alba, imagino que a ti te gustará tanto la fiesta como a nosotros, que somos los más fiesteros de Galicia, pero siempre hay algún fin de semana que uno dice, aunque sea por cargar las pilas de nuevo, me voy a quedar en casa. Cuando tú no sales de fiesta y te quedas en casa, ¿qué plan prefieres? ¿Qué haces? Me reúno con mis amigas y a charlar de cualquier tema. Dices que te juntas en casa de tu amiga para charlar de cualquier tema. A mí eso me suena, nos juntamos todas y ponemos verdes a los tíos. Puede ser, puede ser. ¿Y a ti cómo te gusta que sea un chico? ¿Que sea lanzadito o que sea más tradicional, que vaya poco a poco, que te cortejes? Yo prefiero que sea un poco tradicional, poco a poco y que por la forma de ser, pues si ves un chico que, a ver, que llama guapa a mil días y que va detrás de mil días, pues no. Eso no vale, hay que ser una exclusiva. ¿Se te ocurre alguna otra forma de ligar fuera de la noche? Aquí en Santiago te diría en la biblioteca. No me digas. Sí, sí. Pero claramente yo creo que aquí en Santiago todo el mundo va a la biblioteca, aparte de estudiar, a ligar un poquito. ¿Alguna vez has ligado en la biblioteca? Yo no, pero bueno, de echar el ojo así a alguien y decir qué monillo, qué tal, sí. Nada, nosotros nos lo apuntamos y nos gustaría que todos salieseis muy estudiosos. Dime la verdad, ¿cada vez se piropea menos a las camareras? No, se piropea más, yo creo que más, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y de buenos modales, ¿qué tal va la gente de Santiago? ¿Se portan bien o ya vienen con unas copitas de más y alguno...? A veces hay que reñirles un poco. ¿Y tú les riñes, les pones firmes y se pasan de la raya? Sí. Sí, porque si no... Se toman todo al pito de sereno, no puede ser. Vamos a jugar a un juego que es facilito y es divertido y que se llama Una canción, y seguro que vas a entender perfectamente de qué va la cosa. Vamos a ver, para empezar, una canción que te avergüences de haber pinchado alguna vez. Camela. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Y una que te gusta pinchar cada noche? Cualquiera, de David Guetta ahora mismo o Guns N' Roses. Y para terminar, una canción que me vas a dedicar a mí hoy esta noche en el Gabbana. Pues te voy a poner la nueva de Britney Spears, por ejemplo. De la madrugada, yo creo que lo mejor va a ser que me esfume, como por arte de magia. Una vez más queda demostrado que en Galicia hay mucha fiesta y que en Santiago de Compostela, la noche que menos te lo esperas, puede ser tonight. Barbra Streisand. Barbra Streisand.